Me caigo. Me deslizo. In the sleep of your tongue. En el sueño de tu lengua. Around my languages. Alrededor de mis lenguajes. Slid swords into words, into libraries. Deslizamos espadas en palabras en bibliotecas. Owing to one another all the time. En deuda les unes con les otros. Borrowing words, thoughts, as we are dancers, I beat my tongue. Muerdo mi lengua. Which is not mine. Que no es mía. It's a mother's language, says. Es una lengua materna, dice. The break it requires to think of a ship. Un interludio para la palabra barco. La pausa que requiere pensar en un barco. A voice leaks down under my feet. Una voz se cuela bajo mis pies. Drips in rivers into my mouth. Gotea al revés en mi boca. And sings no song in my arms. Y no canta canción alguna entre mis brazos. Nothing that comes out of my mouth, fingers, keyboard is mine. Nada de lo que sale de mi boca, dedos, teclado es mío. Bueno, puede pasar también si quieren bajar mientras estoy haciendo las cosas que hago, pueden bajar también, no pasa nada, ¿vale? Abro la publicación. El color del papel de esta publicación es exactamente el mismo tono amarillento que el del interior de la portada. Muy similar a esta bolsita de té. A menudo imagino danzas que nunca bailamos juntos y que al final bailamos de verdad, porque creemos en ellas. Me gustan usar otras maneras de hacer la danza, más allá de mi mente racional. Leer manos, hablar, bailar futuros y cómo, a través de la expansión de nuestras ideas sobre la danza, podemos hacer la práctica de la danza algo distinto, algo otro. En esta página puedes encontrar también la primera página numerada. Los números están en la esquina inferior derecha, en las páginas de la derecha. Capítulo 1. Todas las cosas reales y irreales. Recuerdo también el momento, claramente. La música que estaba sonando era principalmente romántica y a menudo melancólica. Esta música suena así. Tan, tan, tan. Cuando la música terminó, empecé a moverme despacio. Recuerdo que la danza era como arrojar el cuerpo. Hacía un tipo de movimiento lento, como si acariciar y dominar el espacio
fueran una y la misma cosa. Un amigo me preguntó, ¿cómo hacer para que la danza lo tenga todo, todo lo que es real y irreal? Yo le contesté que con la danza nunca podemos estar seguros. Solo podemos esperar que tenga todas las cosas reales y irreales. Capítulo 4. Vale, perdona, a la izquierda, ¿no? Capítulo 4. Página izquierda. Capítulo 4. El dibujo cubre la parte del medio de la página y se hizo con un lápiz negro. Te lo puedo enseñar aquí, en el espacio entre nosotros, o en la palma de tu mano, donde prefieres. Después lo hago aquí, también. Vamos a formar una cadena a partir de Simón. Él es el comienzo. Lo que oigáis de la persona de la derecha, se lo debéis repetir a la persona de vuestra izquierda. Pero antes de nada, tenéis que comprobar que las personas a ambos lados habláis el mismo idioma. Hasta el brazo acá el canto.